alegría y un orgullo para todos los argentinos y todos los habitantes del suelo argentino que se cumplan 150 años de la fundación de la Biblioteca Nacional del Maestro. Los recuerdos que nos invaden, que nos llenan, que nos dan tanta satisfacción, comienzan con Sarmiento, con la maravillosa idea de Sarmiento, fundador del conjunto de la realidad de las bibliotecas de la Argentina, pero también atraviesan a los numerosos maestros, estudiantes, investigadores que durante 150 años han poblado estas salas, es decir, que estas salas que guardan además tesoros, guardan incunables, guardan la memoria, la historia de la educación en la Argentina. Por eso es que queremos ponerle mucha fuerza, queremos ponerle mucho ahínco para lograr realmente que la Biblioteca Nacional del Maestro vuelva a ser lo que fue en muchos otros tiempos. Quiero saludar estos 150 años a la Biblioteca Nacional de Maestros, una institución con la que hemos trabajado en los últimos años, quienes tienen una gran responsabilidad, además de tener un lugar maravilloso en su biblioteca. Trabajar junto a quienes todos los días están junto a nuestras niñas y nuestros niños, que son los bibliotecarios escolares. Para ellos y para quienes integran la Biblioteca Nacional de Maestros, un saludo muy grande y no tengo dudas que tenemos un gran futuro juntos. Bueno, le quiero enviar en mi nombre y en el de la Comisión Directiva de ABGRA un gran saludo a la Biblioteca Nacional de Maestros en su 150 aniversario, que continúen preservando, conservando y poniendo en valor la memoria de la educación argentina. Los felicito y bueno, espero estar brindando con ustedes. Gracias. No suelen poner en valor lo que han sido estos 150 años que por aquí han pasado los maestros, maestras, los estudiantes, que se han transformado también en las referencias educativas más importantes de nuestro país, que por aquí también se hayan podido iluminar con el pensamiento pedagógico latinoamericano, que esta biblioteca haya cumplido un rol también en años muy difíciles de nuestro país, que haya podido resguardar también el pensamiento pedagógico nacional, latinoamericano, y el hecho también que podamos imaginar su rol de cara al futuro, ¿no? Y que pueda articular con toda la comunidad, que también creemos que es un desafío muy importante por ser la referencia, no solo por quien pasa por la biblioteca físicamente, sino también el rol en este nuevo tiempo de la virtualidad, que ahí creo que tenemos que cumplir un rol protagónico fundamental. Y animarnos también a seguir acercando a las personas a este espacio, tanto física como de la manera virtual. Así que en eso también sabemos que después de lo que han sido años complejos en términos de infraestructura, la biblioteca tiene la necesidad también de un compromiso por parte del Ministerio para poder resguardar su patrimonio, para poder resguardar, ¿no?, las bibliotecas personales históricas y las quizás no tan históricas, pero de mucho simbolismo para nosotros, como es la biblioteca personal de Cecilia. Entonces, a partir de allí, también creo que deberíamos trabajar entre todos, ¿no?, y asumir esa responsabilidad que nos trasciende a nosotros como gestión, porque debe ser en un esquema una responsabilidad del Estado. Así que agradecerles el compromiso, decirles, como dijimos hace un mes, cuando ingresamos al Ministerio, que queremos que esto sea un ministerio horizontal, que nos podamos escuchar todos, queremos, ¿no?, que el ministerio, utilizando sus espacios públicos que están enfrente, la plazoleta y la plaza, también lo podamos integrar a la biblioteca y que sea un espacio de encuentro, no solo de las escuelas, sino también en general de toda la comunidad, y sumarlo a lo que debería ser, ¿no?, este nuevo resurgir de una experiencia para nosotros extraordinaria como ha sido Tecnópolis, la posibilidad también de poner en valor lo que ha sido el canal Encuentro y Pacapaca, que también creemos que se tiene que vincular mucho a esta biblioteca en la dimensión de niños y de niñas. Así que simplemente gracias a ustedes por el compromiso, cuenten con nosotros.